Permitiéndome, por favor, ¿verdad? Yo iniciaré este comentario porque no quiero dejar de hacerlo. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a César Romero y todo el equipo que participa de este contacto. Ya hemos tratado de evitar tocar los temas políticos por las condiciones en que estamos viviendo en este momento. Y es esta pandemia que está afectando a toda la humanidad. Pero yo quiero tocar este tema y es referirme, Sergio, a lo que fue hablar de las suspendidas elecciones del pasado 15 de febrero. Me voy a referir a esto porque en el día de ayer, tanto Sergio y todo el país ya pudo ver esta importante entrevista que le hiciera esta destacada periodista Edith Feble a este oficial de la Policía Nacional, que en su momento fue involucrado junto a un técnico de Muy Claro, claro. acusado de sabotear, responsable de sabotear las elecciones que se suspendieron el 15 de febrero. Mientras yo veía esa entrevista que le hacía Edith Feble, pues yo percibía esa tranquilidad y esa seguridad. Con esto no quiero decir que sea verdad o mentira, no soy yo quien debe determinar si esto es falso o mentira, sus declaraciones, pero yo podía percibir con la seguridad que este oficial hablaba. Vamos a suponer que sea mentira o verdad. La decisión y la potestad, la facultad para determinar si esta situación, qué tanto veraz sea esta situación, es de nuestras autoridades, Sergio Romero y amigos televidentes. Yo entiendo que se debe sentar un precedente. Porque yo comentaba ayer, yo no sé quién es el responsable, si es el gobierno, si es la oposición, no sé. Lo que sí yo puedo asegurar y dar fe y testimonio es que hay un responsable o hay responsables Pero la OEA lo dijo. ante esta situación que produjo la suspensión de las elecciones del pasado 15 de febrero. Yo entiendo que esto debe llegar hasta las últimas consecuencias. Precisamente en el día de ayer, este oficial se Se creyó. presentó junto a su abogado a querellarse contra lo que él entiende es responsable de haberlo metido en este bollo y querer hacerlo responsable junto a este técnico de esta situación que generó por primera vez en la historia política de este país la suspensión de unas elecciones. Yo creo que esto no puede pasar por alto. Coincidencialmente o disidencialmente, esta situación que estamos viviendo de la pandemia ha enfriado este problema que se causó hace ya 1 o 2 meses. Yo entiendo que cuando todo vuelva a la normalidad, esta es una situación que debe resolverse y poner bien claro. Ya la OEA hizo un informe, dio un informe, o rindió más bien un informe donde deja claro, según la Claro. OEA, que ni el técnico ni este oficial de la policía tuvieron nada que ver con esta situación o intento de sabotaje o de suspensión de las elecciones. No tuvieron ningún tipo de responsabilidad. Ahora, hay que buscar quiénes son los responsables. Hubo negligencia por parte de la Junta. Perfecto. Ahora bien, ¿y quién involucró? ¿Quiénes son los responsables de involucrar a este oficial de la policía y a ese técnico? ¿Quién le va a devolver la honestidad, la honorabilidad que según él señala, y no hay por qué dudarlo, se ganó en base al trabajo y a su comportamiento durante todos los años que mantuvo en la policía? ¿Quién le va a devolver a ese oficial su honorabilidad que estuvo por el suelo y a su familia que le ha impactado? Me imagino, como debe ser a cualquier ser humano que tenga cierto respeto, grado de respeto y responsabilidad ante esta situación. De manera que es un compromiso y una responsabilidad de nuestras autoridades actuales responder y dar respuesta a esta situación para que esto quede claro. En este caso, me refiero al oficial de la policía, al técnico que fueron culpados en su momento como responsables de generar esta situación que pudo haber causado daños graves y que hasta el momento pues pasó a la historia en ser en las primeras elecciones que se suspenden históricamente en la República Dominicana. Sergio Mira, Antonio Romero. yo creo que más que suficiente prueba
ya él tiene en sus manos, porque un informe, una institución que fue asignada para que informe sobre esta situación, lo desvincula a ambos del problema totalmente. Y siempre el dominicano, aunque sea verdad o sea mentira, siempre se pone chivo ante una investigación de este tipo. Siempre nos han dado la razón y siempre nos han entregado que siempre se busca un chivo expiatorio cuando instituciones como la Junta u otras individuos de clase alta está involucrada o cuando cuando el poder está involucrado, se busca siempre un chivo expiatorio. Por lo menos a él le mancillaron el honor, pero al técnico le dieron su salsa. Al técnico fue interrogado de manera brutal. Yo entiendo que hay que buscar al responsable de quien produjo esta novela, que todavía no tiene un final. No le encontraron cómo concluir esta novela que intentaron montar. Recuerda, Sergio, que este oficial del que nosotros nos estamos refiriendo es el encargado de la seguridad del principal candidato que tiene la oposición, que es Luis Abinader. ¿A quién tiene que echarle la culpa de primera intención? Es al opositor, inmediatamente. A ese hay que buscar. Ahora, ¿Quién fue responsable? No sé, ni me interesa saber. Hay mucha gente que está en eso. Pero sí, en algún momento tiene que hacerle relucir quiénes fueron los responsables de montar esta novela que todavía no tiene un final. Lo más grande del mundo es que una justicia está inmerso en una sala tratando de poner una medida de coerción a unos implicados, en este caso el técnico y el oficial, señores, y en medio con una llamada se suspende eso. Oye, eso no tiene parangón, y eso pasó como y todos los abogados y todos los que trabajan en justicia se quedaron como, eso no es nada. Oye, este es el país donde todo nada es nada y todo se arregla en el camino. Es así, este es un país de ese tipo, este es un país que no tiene institución. Este es un país que las cosas se hacen a lo loca. Solo que tú suspender una medida de coerción en un juzgado, una medida de coerción. No. Vamos a dejar esto así porque vamos a nombrar, oye, una comisión es que hace justicia en el país. Vamos a nombrar una comisión presidida por la OEA para que investigue este caso. Oye, ¿se está oyendo eso? Un caso que no fue que se robaron dos racimos de plátano. Es que el Estado perdió millones y millones de pesos. El pueblo pidió millones y millones de pesos en unas elecciones que no se celebraron. En unas elecciones que, según la OEA, no se celebraron por incapacidad de quienes lo organizan. Con lo que se invirtió, con lo que se gastó en las elecciones suspendidas. Se compraban todos los kits aquí. Toda esta región del no la provincia, toda esta región del nordeste, se hubiese podido facilitarle las pruebas rápidas y cuantas cosas necesitara en este momento. Mira, 5,000 y pico de millones de pesos fue lo que se gastó en el intento de montar esas elecciones. Y mira, y mi comentario iba en base a esto. Señores, tenemos casi 5,000 infectados, ¿verdad? Según el último informe. Tenemos más de 256 por ahí muertos. Tenemos una pandemia encima, en su pico más alto. No se vislumbra que ceda en los próximos 45 días. No, Víctor, es que está claro que seguro no cede. Si va a ir disminuyendo en ese momento. Inmerso en esto. Y lo que dice, ya pasamos por un problema, por un entuerto de elecciones, que tuviste cómo se celebraron. ¿Y qué pasó después de las elecciones? ¿Y qué pasó con la epidemia después de las elecciones? ¿Qué pasó con la condición de salud del pueblo dominicano después de unas elecciones? Entonces yo me pregunto, y hago, a ver si alguien me puede contestar esta pregunta. ¿Es más importante unas elecciones? Creo que la Constitución tiene todos los reglamentos y los estamentos ahí para cuando no se pueda celebrar unas elecciones
o es que unas elecciones son más importantes? O sea, la vida institucional electoral del país es más importante que la vida, que la salud del pueblo dominicano. Sí, que yo te responda. Sí, respóndeme tú, a ver si me, puede, sí. me satisface. Sí, porque eso es lo que, en eso es que se está, no en salvar vidas, sino en salvar las elecciones que vienen. Ese es el concepto, ese es el criterio de nuestras autoridades, porque el proceso sigue. Claro, sí. Como si nada, sí. La gente muriéndose, claro. Una pandemia sin control, y esta gente pensando en elecciones. Elecciones que no se hacen con dos pesos. Porque el problema no es que se haga la elección, si las elecciones se hicieran sin gastar un centavo, Víctor, yo te dijera, perfecto, Víctor. Pero le vamos a quitar la vida al pueblo. Pues serio, pero falta aún, de medicamento, serio. Por falta de institución para de salud, con falta de todo, para hacer unas elecciones, porque hay que salvaguardar, como dice Roberto Saladín, para no alterar el orden constitucional. Oye, ¿con qué orden constitucional usted va a comparar la vida humana? ¿O es que la constitución también, una de las de sus prerrogativas, es conservar también la vida humana? ¿Sí o no? Entonces, no, es para salvaguardar el orden constitucional. Oja, ¿con qué orden? ¿A quién tú vas a ordenar si se te muere el pueblo por una pandemia? Y para que no haya vacío de poder. Vacío de poder. Oye, o sea, ¿qué quiere decir? Que si no hay un presidente, si no hay un presidente, hay un vacío de poder. O sea, que no existe Suprema Corte de Justicia, no existe tampoco jueces electorales, no existe nada de eso, sino solamente una figura es la que decide y hace en un país. Mientras estemos así, seremos una entelequia de país. Oye, ¿en qué estamos enfrascados? El 5 de julio quieren elecciones, no importa que se muera quien se muera. No importa que el país se vaya a pique en materia de salud. Serio, es que tú no entiendes que no puede haber vacío de poder, pero sí vacío de humano. ¿De humano? Sí puede haber, ¿no? Porque o sea, yo no sé. Yo lo que le quiero decir a Saladín, y yo lo quiero decir a la Junta Central Electoral, yo lo quiero decir a los partidos políticos, que si la gente se muere, ¿quién desgraciadamente va a votar? Si la gente está enferma, ¿quién va a votar? Dígame, ¿quién va a votar? Los que están sanos para que vayan a enfermarse. Exactamente. No tenemos un informe detallado y cacareado por el ministro de salud, o sea, por el encargado de el que tiene el sartén por el mango en materia de salud ahora mismo en medio de una pandemia, que todo se acrecentó, todo aumentó, todo esa pandemia que no ha afectado tanto fue después de celebrarse y celebrar unas elecciones. ¿Sí o no? Entonces, estamos en el punto más alto de nuestra pandemia y vamos a celebrar elecciones. No solamente vamos a celebrar, cero, que se está pensando, o sea, por eso digo, tú decías... No, que la preocupación... Celebra el día 5 de junio, ¡ay! Tú decías ahorita que si fuesen gratis, no hay problema, no, aún así... Aún siendo gratis, Sergio, la atención que se le va a prestar al montaje, aún siendo gratis,